su experiencia, ¿verdad? ¿Qué tan difícil fue llegar a la conclusión y poder elegir a esta señorita como Miss Fotogénica? Tengan todos muy buenas noches. Realmente para nosotros ha sido un placer estar acá, pero es una tarea muy difícil. Todas son lindas, tienen bonitas expresiones en su cara. Nosotros sacamos 5, de esas 5 las llevamos allá a hablar con ellas. El licenciado Correa le tomó una foto muy personal, se les dijo que sonrieran, que trataran de sacar lo natural para el proceso. Luego nos reunimos con él, vimos las fotografías, estaba entre 2 señoritas, entre ellas empezamos a ver. Y igual felicitarlas, bendiciones por este tipo de evento que reúne no solo a la familia, sino que también apoya a cada uno de los emprendedores que esta noche están acá, así que a todos ustedes también un gran aplauso. La señorita ganadora este día es la señorita Blanca Cornejo de Legión de María. Ella es Miss Fotogénica 2019. Pase adelante, Blanca Cornejo. Un aplauso fuerte, por favor, para esa señorita. Y ahora por manos de la licenciada Gloria Argueta, ella recibe su banda. Recuerde que ella ha tenido que pasar por un largo y arduo proceso para poder llegar acá y poder ser premiada como Miss Simpatía. Bueno, nuevamente ese fuerte aplauso, se lo merece. Muchas felicidades. Puedes regresar a tu lugar. Las 3 que no mencionemos serán las finalistas. Iniciamos nuestro escrutinio final, lo tan inesperado de la noche ha llegado. Vamos a pedirle también ahí tal vez al coro, ¿verdad? Con los redoblantes, tal vez nos apoyan ahí para ponerle un poquito de emoción, ¿verdad? Exacto, de emoción y de suspenso. Esto, de suspenso. Bueno, vamos a mencionar, ¿te parece? Menciona el sector y tú el nombre y el club fotos. Ok, está bien. Bueno. Sector 4 rural. Meilin Yamilet Melgar con 830 votos. Un aplauso, por favor, para ella. Un aplauso para ella. Sector 3 urbano. Keire Sofía López Molina con 1500 votos. Un aplauso para ella también. Sector 2 urbano. Katy Verónica Martínez con 1500 votos. Un aplauso para ella. Ya están diciendo, ¿seré yo? Sí, ¿verdad? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Seguimos. Legión de María. Blanca Iracema Cornejo con 1500 votos. Un aplauso también para ella. Sector 1 rural. Marjorie Valiente con 1500 votos también. Un aplauso para ella. Renovación carismática. Ella es Esther Elizabeth Argueta Domínguez con 2180 votos. Un aplauso para ella. Vamos llegando a las que no hemos mencionado. Ya estarán, seré yo, ya, seré yo. Ya ahorita están así como más nerviosas. Ya están más nerviosas, ¿no? Así que seré yo, seré yo. Pero antes de seguir, queremos recalcar, vamos a premiar a la reina y al primer lugar. A la reina, a la del segundo lugar y tercer lugar. Ah, ok, vamos a sacar a las 3 finalistas. Bueno, ahora seguimos. Sector
3, plural. María Velázquez con 2,730 votos. Un aplauso para ella. Ya solo quedan 5. Solamente quedan 5, vamos a ver ahí. Sector 1, urbano. Katia Marcela Benítez con 3,500 votos. Aplausos para ella. Ya solo quedan 4. Una más y las 3 que no mencionamos van a dar un paso al frente. Exacto, y ahora vamos a ver por ahí. Hermandad del Santo Entierro. Guadalupe García con 5,760 votos. Aplausos para ella también. Bueno, ya tenemos a las 3 finalistas. Les pedimos que den un paso al frente. A las 3 señoritas que no mencionamos. Las 3 que no mencionamos. Sí. Fátima Maoli y Fátima María. Bueno, vamos a ponerle un poquito de emoción. ¿Quieren saber ya? Tranquilos. ¿En serio? ¿Quieren saber ya? ¡Sí! No me convencen. ¿Te convencen? No mucho. Vamos a ver, vamos a probar una tercera vez. ¿Será que quieren saber ya quién es la ganadora? ¡Sí! Ay, sí nos convencieron. Bueno, vamos a mencionar al tercer lugar con representación de un sector urbano. Y este sector urbano es el sector... Número... ¿Juntos? 5. Fátima María Ferrufino con 7,390 votos. Un aplauso para Fátima. Ella es el tercer lugar de esta noche. Y vamos a solicitar a la hermana del Carmen un solo aprobación. Si puede pasar a la hermana del Carmen. Ella está en representación del comité, del Festival Navideño. Sí. Ella hace entrega de este arreglo de flores al tercer lugar en nombre de todo el comité festival. Bueno, para hacerlo más emocionante, un pasito atrás, nos quedamos con ellas dos. Ahora le voy a pedir que entre ellas dos se coloque la reina actual. La reina, exacto, todavía. La reina saliente. Bueno, para que vean que somos buena gente y que le vamos a poner sabor a esto. Ahorita, antes de saber quién es la reina entrante, le vamos a ceder el micrófono a la reina saliente para que dé sus palabras de agradecimiento a cada uno de ustedes. Exacto, de cómo ha vivido la experiencia a lo largo de este año, ¿verdad? Representando a la parroquia en el 2018-2019. Tengan todos, cada uno de ustedes muy buenas noches. Pues es para mí un orgullo, un honor haber representado lo que es a la parroquia San Silvestre. Creo que solo al tener el nombre de reina de la parroquia me siento demasiado orgullosa. Agradecer a mi madre y agradecer a la Renovación Carismática por haberme dado esta oportunidad y haber confiado en mí. Y pues yo me voy ahora feliz de haber sido parte de este bonito evento. Agradecer a esos patrocinadores que hacen posible este evento y primeramente Dios, Él siga dándole esfuerzos a esos patrocinadores para que este evento siga cada año lográndose. Que tengan todos, cada uno de ustedes muy buenas noches. Y gracias, por cierto, felicitar a estas dos bellezas que tengo acá, desearles suerte, bendiciones y que gane la mejor. Un aplauso para nuestra reina saliente. ¿Quieren saber ya? ¡Sí! Fíjense que le vamos a dar la palabra a otra persona. Bueno, para que quiera. Bueno, es sí, ¿verdad? Bueno. Redobles. ¡Sí!
segundo lugar, sector 6, Urbano. Poli Edith Ascenso, con 10.000 votos. Ella se ha llevado el segundo lugar. Y solicitamos al alcalde Pedro. Por favor, que venga. Y por lo tanto, la reina parroquial es del sector 4 Urbano, Fátima Valentina Calderón Gubías, con 12.000 votos. Padre Romero, por favor, venga y permite, ¿verdad? Nos vamos a hacer un momento colocar los presentes. Bueno, la reina saliente entregará la corona a la reina entrante. Padre Romeo entregará, ¿qué se siente? El cetro. Y en estos momentos presenciamos la coronación de la reina de la parroquia 2019-2020. Un aplauso, por favor. Sector 4 Urbano, Fátima Maricela Calderón Cubías. Muchísimas felicidades a ella, Pedro. Y también, ¿verdad?, a todo el sector, pues, quien apoyó a todas las personas que colaboraron de alguna manera con ella. Y nuestro seminarista Carlito Rivera, bueno, le pondrá la banda a nuestro vicario, ¿verdad?, el padre Pedro. Un aplauso, ¿verdad? Un aplauso, por favor. Y el cetro se lo entregará nuestro párroco, el padre Romeo Manvillero. Es la emoción. Y sí, la emoción y los nervios. Y el padre Romeo, el cetro, ¿verdad? Ahora nuestro seminarista nos hará el honor de entregar la tiara al segundo lugar, Maoli, del sector 6 Urbano. Así que muchas felicidades al primero, segundo y tercer lugar. Así que se merecen otro fuerte aplauso. Bueno, y exacto, ya ahora sí, ¿verdad? Así ya coronada, como usted la ve, les presentamos a la nueva soberana, la nueva reina de la parroquia 2019-2020. Un aplauso fuerte, por favor, para ella. Queremos antes, bueno, le vamos a dar el micrófono a la reina entrante para que diga su primer discurso. Pues sea posible. Y pues, en segundo lugar, también agradecerles a todos los que hacen posible este evento, ¿verdad? A los miembros del jurado, en especial a mi familia y a los miembros del sector, ¿verdad?, que se han puesto las pilas como buenos salvadoreños para que esto sea posible. Así es que gracias a todos, gracias a nuestro párroco, a nuestro vicario y a cada una de ustedes, señoritas, felicidades, ¿verdad? Yo sé que todas nos sacrificamos y todas pues hacemos un arduo trabajo. Así es que pues no me queda más que agradecerles a todos los que de una o de otra manera hicieron posible esto. Bendiciones a todos. Y pues, que sigamos disfrutando todos los años de este bonito evento.